Buenas tardes, sean bienvenidos a este webinar organizado por Soluciones de Tecnología y Ciberseguridad IJ Intelligence, titulado Informática Forense en los Procesos Judiciales, impartido por el ingeniero José Ángel Alamillo, programador, pentester y conferencista. Asimismo, especialista en seguridad de informática desde 2017, apasionado a todo lo referente a las tecnologías, con iniciativa propia e ingenioso a llevar a cabo cualquier problemática que se presente con relación a su profesión. Ha impartido distintos cursos y conferencias a nivel nacional relacionadas a la seguridad informática y el hacking ético. Damos la bienvenida al ingeniero José Ángel Alamillo. Adelante, ingeniero. Listo, gracias, Javi. Vamos a dar comienzo entonces a este tema tan interesante que es el cómputo forense, que bueno, muchísimas ocasiones lo tomamos, lo conocemos, en otras ocasiones bueno, nos llama la atención, no desconocemos tantas áreas que se puede aplicar el cómputo forense. Es muy interesante sobre todo el que las tecnologías y el concepto de innovación tecnológico hacia la parte de ciencia van a la par de este concepto de innovación. Y bueno, sobre todo que vamos a darnos cuenta que el uso de estas nuevas tecnologías enfocado hacia procesos periciales y cómputo forense es un gran mundo. Y que bueno, no nada más existe el área del cómputo forense, sino que por cada uno y cada área correspondiente de por así decirlo, subáreas de toda esta gran rama y gama, derivan otras áreas como lo es el análisis de malware, detección de la parte de red. Entonces se pone muy interesante todo este concepto y todo este proceso que vamos a tener a continuación. Y pues bueno, sin nada más, vamos a iniciar. Un momento en lo que me acomodo por aquí. Ahora sí. Y bueno, ya me presentaron. Mi nombre es José Ángel Alamillo. Un placer, un gusto conocerlos a todos. Y pues es un placer sobre todo el que lamentablemente por una parte la pandemia nos ha limitado hacia muchísimas cosas, pero por otra parte el que todos los días estemos en constante logrando aprender nuevo conocimiento, teniendo nuevas perspectivas, conocer nuevas cosas y sobre todo la parte de concepto innovador que nos tiene hoy en día, pues es muy muy interesante, es un placer. Mi área como tal en específico es la parte de Penetration Tester. Esta área de Penetration Tester se centra en el que una empresa te contrate para poder realizar una práctica del qué pasaría si una empresa fuera hackeada en realidad. Pero entran muchísimas áreas, lo que es el cómputo forense, análisis de malware, bueno, como mencionaba, ¿no? Vamos entonces a dar inicio con el tema de interés. Y muy importante comprender el concepto del cómputo forense. ¿Cómo es que se lleva a cabo el concepto, de dónde proviene? Y bueno, de latino forensis, público manifiesto. Cuando estamos hablando del concepto público manifiesto, pues es obviamente que va a estar un conjunto de personas dentro de la parte del área y sobre todo que van a estar comprometidas en un área o algo específico. Adicional a todo esto, de latino evidentia, visible o demostrado. Y finalmente de latino computare, es decir, que es aquí donde se mezclan los conceptos de la forense, la evidencia y el equipo de una máquina digital. En realidad, el que un equipo de computadora tenga un conjunto de instrucciones o sobre todo logre desarrollar un conjunto de función en específico, nos da la posibilidad de que es una máquina digital que nos va a permitir a nosotros lograr ejecutar una instrucción o un comando. Bueno, entendiendo este concepto muy básico o recopilando estos tres conceptos, el cómputo forense como tal se basa en lograr mostrar evidencia digital de una máquina, y no nada más de una máquina, sino de un escáner, de un GPS. Es decir, existen tantas áreas de las cuales se puede llevar a cabo la parte de evidencia digital que, bueno, nos va a poder ayudar a llevar a cabo cualquier problemática que nosotros llegamos a enfrentar para poderlo llevar a un proceso pericial, un proceso judicial. ¿Vale? Y bueno, algo muy interesante e importante que nosotros deberíamos de tener en cuenta antes de hablar de cómputo forense es el modelo que nosotros podríamos llevar a cabo para llevar una evidencia de la mejor manera.
sobre todo teniendo en cuenta que en la siguiente pirámide que les muestro a continuación, siempre de los siempre debe de existir una cadena de custodia. Y bueno, la información como tal que se va adquiriendo se debe de demostrar de una manera íntegra. Ahorita vamos a ir viendo este concepto de firma digital, cómo es que se debe de llevar a cabo. Pero bueno, iniciando con el concepto de identificación, que es el lugar donde se identificó, en este caso, la evidencia digital, la preservación sería llevar a cabo todo el proceso de cadena de custodia. La recolección de datos, obviamente, en este caso, pasaría a un proceso en el cual el informático forense se daría la tarea de aplicar una técnica para, en la siguiente fase, lograr analizar todo, es decir, juntar todo la evidencia recolectada, recuperar información, hacer comparación de información y bueno, finalmente esto, presentar un dictamen pericial y finalmente mostrarlo ante el juicio con un juez justamente, ¿no? Y bueno, el modelo que ustedes ven a continuación es un modelo de una metodología muy importante y sobre todo debe estar basada en que es una metodología aplicada y sobre todo es profesional, que es por la Digital Forensics Research Workshop. Ahí ustedes lo van a poder consultar, lo buscan en internet y bueno, esto justamente es traducido al español. La información como tal que ustedes van a encontrar es en inglés, pero es lo más importante que sea una metodología profesional importante. Inclusive ahorita les voy a hablar algunas áreas que nos van a permitir a nosotros como parte de informática forense y sobre todo certificaciones profesionales para que nosotros al momento de lograr validar nuestro conocimiento, bueno, sea mediante este tipo de certificaciones. Anteriormente, me regreso al slide anterior, esto es una metodología muy en específico. Cada fase y cada proceso que debiese seguirse para la finalidad, pero por ejemplo, yo les muestro ahora mi metodología, que es una manera muy genérica y pues va enfocado a lo que quiero buscar yo como tal para agilizar un proceso o acoplar mi proceso de análisis al análisis de una computadora, al análisis de una red social, al análisis de un dispositivo telefónico, de una impresora, de un GPS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta metodología de análisis forense es algo muy genérico. Y sobre todo, incluso lo marco con una línea roja en la parte de abajo, que es una cadena de custodia que debe de seguirse desde el principio hasta el final. Ahora, ahorita vamos a ir desensamblando y deshilando cada concepto o cada metodología para poder entenderla de una forma muy en específico. Y bueno, este concepto de identificación como primer fase, hacemos referencia a que, bueno, los dos puntos muy importantes es que siempre haga referencia al concepto de la cadena de custodia. Sí, si tú vas a comenzar a levantar la información, desde el momento en que se levanta la evidencia, debiese de tomar la evidencia, meterla en un sobre. La primera persona que recolectó la evidencia o la información, en cada momento ir registrando todo. Y bueno, como estamos hablando de información digital, al momento de que llega la información a tus manos como perito forense, informático justamente, debes de. Como primer punto, sacar una copia, perdón, dos copias de la información. O sea, la original se va a quedar intacta, pero tú como parte de informática tienes la parte de sacar dos copias de esta información. ¿Por qué? Al momento de que tú sacas la copia, estás sacando o generando un hash, una firma. Esta firma va a especificar que la evidencia que tú acabas de recibir es intacta y la integridad de la información se va a mantener. Después que detectas esta firma que sale inicialmente se debe mantener durante todo este proceso de cadena de custodia. ¿Por qué? Porque si la información, no sé si tenía cinco archivos, esos cinco archivos que sacaste inicialmente se deben de mantener durante todo el proceso hasta que terminas con la presentación. ¿Por qué? Porque tú nada más lo que haces es hacer un análisis. No vas a modificar nada a menos que tú como informático lo requieras. Por ejemplo, te toca rutear un teléfono Android para poder obtener acceso a cierta base de datos o poder modificar cierto proceso en la ROM, X proceso. Entonces, este proceso de identificación que conlleva el proceso, la primer parte o paso inicial, que es la cadena de custodia adicional, siempre de lo siempre es llevar un inventario de fuentes. O sea, inicias con
con cierto equipo, o sea, cómo recibiste, inclusive tú como informático deberías de llevar una hoja lista para empezar a documentar y bueno, de ahí pasarías al concepto de preservación, el cual conlleva todas las imágenes forenses, generar los algoritmos, medios de almacenamiento. Ahora sí, ya que tienes todas las copias, tienes las imágenes, tienes los algoritmos, ahora sí paso a las copias que yo saqué, comenzar a analizar. ¿Por qué saqué dos copias? Porque si en algún momento veo yo que modifiqué algún tipo o concepto de información, bueno, tengo una copia íntegra que me va a permitir sacar otra copia, pero siempre la información se va a mantener mientras yo no la manipule. Y bueno, adicional a todo esto, el proceso de información en el concepto de análisis. Cuando tú vas a comenzar a hacer el análisis de la información, es muy importante el cómo analizas de una manera volátil o no volátil, en un sistema vivo, en un sistema X, Y o Z, ¿no? Es decir, depende de cómo esté el entorno, ahorita lo vamos a ver. Es como tú, durante el proceso de informática, pues sería una buena metodología que se pudiera uno llevar a cabo. Ahora, tenemos el concepto de presentación. Ahora sí, ya que tú hiciste el análisis y recuperaste información, la muestras hacia el proceso correspondiente, presentas tu estado, tu análisis, tu último estatus, lo entregas y bueno, ahora sí, mantengo la información, declaro cómo justamente la información se mantuvo íntegra, no se modificó para nada. Bueno, finalmente entrego mi reporte. Esto es de una manera muy genérica a comparación del proceso anterior, es decir, nosotros podríamos tomar cada parte según el dispositivo que nosotros podríamos o no analizar, hacia qué área nos podríamos enfocar, pero bueno, pasamos al siguiente slide. Anteriormente estamos o hemos visto lo que es cada proceso muy en específico, ¿sí? No en específico, sino de una manera genérica, y veíamos que la cadena de custodia se debe de llevar a cabo durante cada proceso o cada metodología. Es muy importante lograr nosotros conocer este concepto de cadena de custodia en un proceso de informática forense. En este caso, el concepto de una cadena de custodia debe ser todo el conjunto de eslabones. Quiere decir, desde el primer concepto en el que inicia la parte de evidencia hasta que termina, es un eslabón en el que primero inicia el escenario de identificación, identificas tú, haces el análisis, haces la custodia de archivos, procesas la presentación, todo este eslabón que se llevó a cabo, vamos viendo cómo se va armando una sola cadena. Y finalmente, cuando llegas al proceso de presentación, ese eslabón o esa cadena como unición no debe de estar rota y se debe de mantener de una manera íntegra. ¿Por qué? Porque la información fue cruzada, sobre todo hubo mucha comunicación, hubo un orden en la información y la cadena se mantuvo íntegra. Justamente, como menciona el concepto de una cadena de custodia, sí, como lo vemos, es todo un proceso que se lleva a cabo. Y esta cadena debe de ir en un sobresellado, el cual contiene los datos. Al momento de que se hace la recolección o este concepto de información, quien recibe la cadena debe de llevar una firma, fecha, quién fue quien lo recibió. En caso, no sé, de haber recibido algún concepto de cambio en la parte de firma, si se realizó alguna modificación en X o Y parte de información, esta cadena de custodia nos va a permitir a nosotros ver cómo es que fue pasando la información de persona en persona, de análisis en análisis, de mano en mano. Entonces, finalmente vamos nosotros a tener o lograr unir esta cadena para nosotros lograr identificar o cómo ver que esta cadena de custodia se mantuvo íntegra. Uno, el material debe de ser marcado e identificado adecuadamente. Como mencionábamos, se mete en un sobre, no sé, un disco duro, un teléfono móvil, una memoria USB, una micro SD, un GPS. El material, sobre todo, debe de ir marcado, ¿sí? Y ahora, si se ha preservado las evidencias o la alteración, quiere decir, como mencionaba anteriormente, si hiciste alguna modificación, si hiciste alguna alteración de información, debe de ir en la cadena. ¿Por qué? Porque inicialmente tú sacaste una firma en la cual no se modificó información. Si se modifica un pequeño archivo, una pequeña letra en todo el proceso de la cadena, va a cambiar la firma digital, ¿sí? Porque no se va a mantener la integridad de la información. Si se han descrito los cambios hechos en el material por cada custodia,
veíamos que se debe de ver todo, cada proceso, cómo es que se va moviendo. Solo las personas autorizadas y registradas han tenido acceso a la evidencia. Es una muy buena pregunta. Si en realidad las personas, el analista de información tuvo acceso a esa información y no la parte de recursos humanos. Bueno, el siguiente proceso o la parte de verificación sería si existen procedimientos escritos para garantizar la cadena de custodia. Además, si está avalada la cadena de custodia con los registros. Y finalmente, en los registros se describe detalladamente el material, las personas comprometidas y el momento del cambio de custodia. Es decir, esta cadenita que va cada eslabón por cada eslabón, desde que inicia hasta que termina, creo que es la mejor manera de que este concepto quede entendido. Y bueno, en este caso, ¿cómo se llevaría a cabo el proceso con una cadena de custodia? Estos son como otras metodologías de una manera genérica, pero algo más fácil de entender. Por ejemplo, en la primera fase de revelación, nosotros identificaríamos la necesidad para preservar la información. Ahora, adicional a todo esto, nosotros podríamos identificar y trasladar el dispositivo para la custodia. Después, comienza la operación del clonado de información, quiere decir comienzo a realizar mis copias. ¿Y qué es lo que pasa en el proceso final? Ah, pues se identifica el dispositivo si está dañado. En este caso, de que el dispositivo se identificara que está dañado y es necesario recuperarlo en un laboratorio. Ah, volvemos a la otra fase, queda de traslado. Ahora, como el dispositivo estaba dañado y debe de enviarse a un laboratorio para recuperar, por ejemplo, con la parte de discos, con la parte de información volátil, pasamos a otro proceso. En este caso, cambia el titular del dispositivo, se entrega el dispositivo al transportista, entrega el dispositivo al laboratorio de recuperación, se registra la entrada del dispositivo al laboratorio. ¿Qué es lo que pasa después? Ah, pues ahora pasa una fase de recuperación de información. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ahora, en este proceso de recuperación de información, podemos tener dos posibilidades, las cuales son las siguientes. El laboratorio, el cual recibió el dispositivo, actúa sobre el proceso de recuperación de información. Una vez que se actúa durante el proceso de recuperación de información, ¿qué es lo que va a pasar? Un punto importante, ¿se recupera la información? Ok. Se generan dos copias. Sale pues, ahora el laboratorio debe dar un informe. Si no se recupera la información, el laboratorio devuelve la cadena de custodia. Cualquiera de estos dos se tiene que devolver la cadena justamente. Y ahora, como fase de liberación y de custodia, la liberación de información por parte del laboratorio, es decir, el laboratorio libera la información, libera la cadena, entrega una copia liberada al transportista. Ahora entrego una copia liberada a la custodia y finalmente todo este proceso, todo este seguimiento que se llevó a cabo es como debería de poderse mostrar el concepto de una cadena de custodia. Podría mencionarse como en informática algún tipo de algoritmo que nos hiciera referencia a ello, ¿no? Y está muy muy interesante porque marca cada proceso, cómo es que se llevó a cabo, quién estuvo detrás de esto, qué tipo de modificación realizó. Y bueno, si fue exitoso o no exitosa la recuperación de información. Ahora, esta charla como tal no va algo más, como decirlo, o sea, mi finalidad de todo esto es lograrte mostrar a ti cómo es que no siempre se puede llevar a cabo el concepto de recuperación de información, ya sea con una herramienta o con otra, qué podemos nosotros obtener como información, hacia qué podemos optar. El diagrama que te muestro a continuación. Se divide en tres áreas principales, el cual es el conjunto de herramientas, las técnicas que se pueden aplicar para el cómputo forense y algo llamado framework. Este framework es como si fuera una automatización de recuperación de información o es una integración de herramientas o de suites que te permiten a ti, como parte informático, lograr recuperar información de una manera mucho más sencilla. Y bueno, en el concepto de herramientas, son algunas de las muchísimas herramientas que se pudieran aplicar. Y en la parte de técnicas, te comparto justo cómo existen tres partes o cuatro en la parte de informática. El lograr recuperar información, el concepto de estenografía y la parte de lograr examinar lo que son las partes de los artefactos.
¿Cómo realizarlo? Bueno, todo va a depender hacia cada diagrama. Por ejemplo, si tu énfasis o tu finalidad es lograr recuperar información, se puede, mediante cierta técnica. Si tu diagrama o finalidad es lograr comparar o llevar una evidencia de WhatsApp hacia un juicio, de igual forma, todo va a depender cada metodología y cada técnica que tú quisieras implementar o llevar a cabo en la parte de la custodia. Vamos a ahora sí a explicar cada parte o cada etapa de una forma muy en específico para que nosotros o las personas que no tienen mucha relación con el tema de perdón. Las personas que no tengan mucha relación con el tema de tecnicismos en informáticas logren entender un poquito. En la primera etapa, que es de informática forense, es el concepto de identificación. Este es como el principio de uso en el ramo de la criminalística, y justo vemos que esta primera etapa, esta primera fase, ¿a qué nos va a ayudar o a qué nos va a identificar? Preguntas claves para lograr entender este proceso. El qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Pero estas preguntas, ¿hacia qué van a ir enfocadas? Hacia identificar el problema que nosotros tenemos como informáticos. Vamos a lograr detectar, reconocer y determinar las fuentes de información. Estos tres puntos son muy importantes en el concepto de informática forense en un proceso inicial, en esta etapa inicial. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a ver qué metodología vas a utilizar, qué proceso vas a llevar a cabo, cómo es que se llevó a cabo la recolección de la información, cómo está el panorama al cual tú te vas a enfrentar. Y bueno, siendo realistas, aquí tú te vas a enfrentar a ver cuánto vas a poder cobrar también, a una previa conversación, a un previo panorama del escenario que tú vas a llevar a cabo, pero no sin antes mencionar que para empezar a realizar el análisis hay que conocer los antecedentes, ¿sí? ¿Cómo es que se llevó la situación? ¿Cómo es el proceso que es? ¿Cómo es que se tomó el dispositivo? ¿Cómo es que se tomó el disco duro? ¿Si se dañó o no se dañó? ¿Dónde se encontraba? ¿Si estaba en el agua? La estrategia de investigación, aquí es donde se va a definir. Y bueno, entre ellas, si estamos hablando de una computadora, tú vas a definir qué tipo de uso de red vas a llevar a cabo, la integridad, como mencionaba, vas a comenzar a ver cómo es que se mantiene la integridad, el manejo adecuado de la información, vas a revisar el entorno legal. Si, por ejemplo, estaríamos nosotros en un concepto de recuperación de mensajes de WhatsApp, o si quisiéramos llevar un mensaje de WhatsApp o una conversación de WhatsApp a un juicio, no te serviría llevar unas screenshots. Justamente no, porque dos puntos muy importantes es que se mantenga la integridad de la información y que además se lleve una cadena de custodia para poder llevar la información hacia un proceso judicial. Si yo quisiera llevar, por ejemplo, mensajes o una conversación de WhatsApp, el primer punto sería, como vemos, re la revisión del entorno legal sería primero. Sí marca, en este caso, la parte de leyes en México, sobre todo los derechos humanos, que tú no puedes entrar a la información personal de un dispositivo, por ejemplo. WhatsApp, en este caso, maneja dos tipos de base de datos. En la que está en tu teléfono móvil, maneja una base de datos. Esta base de datos podría decirse que no se maneja como cifrada o encriptada hasta cierto punto, pero sí se maneja porque es un cifrado de punto a punto. Adicional a todo esto, maneja una base de datos cifrada totalmente, que esa base de datos justamente se comparte a todos los recursos en línea. Entonces tú estarías infringiendo en la parte privada de la persona. Pero si existe el acuerdo o la parte en que la persona te da autorización de que tú puedas acceder a su información con fines legales justamente y con ese concepto nada más, entonces ahora sí tú comienzas a ver que tienes puerta abierta en el entorno legal para comenzar a proceder con tu fase de preservación. Es aquí donde nosotros identificamos el entorno del panorama y ahora sí vemos, ok, tengo puerta abierta para poder analizar, el dispositivo lo tienen los peritos, lo tienen custodiado, tienen el disco duro, ok, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues bueno, en la siguiente fase o el siguiente proceso sería preservar la información. ¿A qué se refiere con preservar la información? Principalmente me refiero a que tú, cuando tengas en tus manos por primera vez el disco duro o el dispositivo telefónico, generes, primer punto, imágenes forenses.
Después vas a proceder con la adquisición de imágenes forenses y vas a generar los algoritmos hash. Este algoritmo hash, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, te va a permitir validar que la información, si yo, por ejemplo, te estoy mostrando todo un conjunto de slides, si yo, por ejemplo, borro la imagen que te estoy mostrando a la parte derecha, ese hash o esa firma no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque no se mantiene lo mismo como te lo presenté inicialmente. Es decir, la firma digital, el hash, el SHA, se va a perder o va a perder el concepto de integridad. Ahora, un punto muy importante que también sería es el tipo de firma digital o hash que se va a utilizar. Porque existe un hash con algoritmo 255, perdón, SMD5, 256. Dependiendo también del tipo de algoritmo que se utilice, por ejemplo, el concepto de un hash MD5, es, por ejemplo, si yo te dijera, no sé, hackearon Zoom, no me conviene a mí utilizar Zoom, ¿no? Entonces, si yo voy a la parte de utilizar otra herramienta que sea igual o similar a Zoom, pero es más segura, es como va el concepto de los hashes. Si yo utilizo un hash o una firma digital, un algoritmo que no haya pasado por alguna brecha de seguridad, tan fácil, pues puedo optar por utilizar un 256 que me permita a mí verificar, toda la integridad, aunque sería lo ideal que generarás todos los algoritmos posibles para mostrar toda la información y si tengas todo el respaldo posible para al momento de realizar tu preservación de información. Y bueno, ahora, se trata de, en este segundo punto, en esta segunda etapa, de generar todo el concepto de evitar la contaminación de bloqueos de escritura de hardware. Esto vamos a la parte de unos discos duros ya cuando quieres obtener más información. Y bueno, una imagen forense de la misma consiste en generar una copia de bit a bit de todo el disco duro. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir recuperar información borrada, miniaturas, documentos que se mantuvieron durante todo el proceso de recolección de información. Entonces aquí tú comienzas a generar todas tus copias, comienzas a generar toda tu adquisición de información. ¿Y qué es lo que pasa después? Ah, pues ahora yo procedo a analizar toda la información obtenida. En este caso, ¿qué es lo que me va a permitir? El primer punto sería lograr obtener información o como tal lo que siempre busca uno, ¿no? Información borrada. Porque regularmente pensamos que al borrarlo de la papelera, se va a borrar permanentemente. Pero no, o sea, todo esto se almacena, si no se realiza un borrado seguro. El borrado seguro me refiero a que vas a realizar un borrado totalmente de bit a bit de tu disco para que ya no se pueda recuperar. Y bueno, en este caso se analizan la búsqueda, en este caso de sitios web visitados, archivos, información borrada, imágenes, documentos, videos. Aquí comienzas a analizar y a recuperar toda la información posible para llevarlo finalmente al proceso o etapa que es lo que tú buscas, ¿no? Lograr mostrar la información obtenida. Y bueno, algunas etapas o subáreas del concepto de análisis sería la parte de preparación del análisis. Es decir, yo como informático forense, si me dan una imagen o un teléfono, tengo que preparar mis herramientas para hacer el análisis de un dispositivo móvil o de un teléfono móvil. Si a mí me dan un disco duro, pues tengo que optar por herramientas para poder analizar la información de un disco duro. Si yo voy a analizar la información de una red social, pues voy a comenzar a proceder todo el entorno. Después, la reconstrucción de la secuencia temporal del ataque. Esto lleva más al concepto de ataques, me refiero a ataques informáticos, porque no siempre van a ser mensajes de WhatsApp, no siempre va a ser información borrada. Cuando estamos hablando también de cómputo forense, nos referimos a hackeos de páginas web, nos referimos a robo de información, infección o ransomware, que el concepto de ransomware para llevarlo a un proceso legal sería el secuestro de información privada y personal. O sea, todo va a depender de cómo a dónde es que quieras enfocar tu concepto de análisis. Además, vas a poder identificar el autor o autores del incidente. ¿Cómo? Si, por ejemplo, vamos al concepto de un ataque de phishing, el phishing es la suplantación de identidad o el robo de información. En este caso, te mandan un correo electrónico, das tus datos, o te mandan un correo electrónico con malware o con virus. El concepto de identificar a los autores del incidente sería lograr buscar huellas en todo
registro, tu huella o recolección de información que previamente realizaste para poder dar con el autor de esto como tal, ya sea que contrates un investigador digital o implementes el área de Open Source Intelligence o SIENT en el área de informática, perdón, de seguridad informática, es como se pudiera llevar a cabo. Además, hay dos tipos de ataques en el análisis de información cuando estamos hablando de ataques. El ataque pasivo, en donde los ataques no alteran la información de la operación, pero pues infiltró a fisgonear información. Cuando estamos hablando de ataques activos, pues ahora sí hubo robo de información, alteraron la información, estamos hablando de ransomware, ¿no? Entonces todo depende al área de análisis que tú te vayas a llevar a cabo. Finalmente, la parte de presentación de la información. En esta etapa, en este concepto de presentación de información, a nosotros nos va a permitir lograr, ahora sí, juntar todas las huellas recolectadas previamente para llevarlo a cabo de una forma fiable, que sea creíble, entendible y convincente al momento de presentar la información. Como llevando a cabo un proceso real, llevando a cabo la integridad de la información, siendo cuidadosos en el concepto de análisis de información. Y pues bueno, ahora sí presentar mi dictamen final. Unir las piezas, reunirme con el equipo o con el abogado que va a presentar a cabo la información, o yo, como voy a presentar la información, debo de prepararme previamente en base a qué metodología utilicé, qué proceso llevé a cabo, cómo lo realicé, tengo experiencia o no en el área. Entonces, este concepto final de presentación es la que hay que toma un poquito más de tiempo en lo que junto todo el rompecabezas y logro armarlo. Y bueno, en realidad, ¿qué es un examinador forense digital? Un concepto muy interesante y que no nos hemos enfocado hacia cuántas áreas hay en la parte informática. Ahí va. El día de trabajo para un profesional forense digital es cualquier cosa menos típico. ¿Qué quiere decir? Un examinador forense digital en realidad podría decirse que son esas personas que se dedican a lograr buscar información o que son contratados justamente de una forma profesional. Dependiendo de la organización para la que trabaje, podría estar trabajando en un flujo constante de casos de pornografía infantil, que es muy común y es hoy en día. Podría estar analizando temas de alto perfil, como parte de, no sé, parte de la CIA, aquí en México, ¿cómo se llama la policía informática? Ya, o sea, no depende hacia qué área de la parte forense nos enfoquemos, pero ¿cómo identificarlo? Ahí te va. Existen no nada más cómputo forense, existe intrusión y malware análisis. ¿Qué quiere decir? Es una persona que va a estar dedicada a examinar los discos duros, las memorias, los registros de internet y va a determinar quién entró a buscar en la red, qué datos se perdieron, cómo el atacante logró atacar la red o se robó la información de tu empresa, cuándo ocurrió el ataque y las medidas de seguridad que tú podrías implementar en tu empresa para no perder más información. Esto, ¿cómo se le, pues, se le podría considerar como un consultor privado? Son aplicaciones de la ley de organización de inteligencia, el equipo informático de respuesta a emergencias. Esto sería como áreas de informática que pudieran llevarse a cabo. Sí, pero esto es como un área, una especialidad. Y ahora tenemos algo, media exploitation. Esto va más a la parte criminal, los terroristas. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, esta área o este especialista examina las unidades de disco duro y memoria en busca de evidencia criminal, actividad sospechosa. Va a recuperar documentos eliminados, va a descubrir correos electrónicos y actividad de internet de criminalidad. Va a descifrar las actividades sospechosas. Va a ubicar a niños secuestrados, objetos terroristas, venta de bombas. Regularmente esto, ¿quién lo realiza? Bueno, pues los oficiales de la ley, las agencias de inteligencia, las investigaciones privadas. Es muy, muy interesante justamente cómo no estamos hablando de algo genérico, sino es algo muy en específico y que pues, tiene que justamente cada quien tiene su finalidad. Ahora, tenemos algo llamado eDiscovery. Es como otra especialidad, otra área. Esto es un asesor técnico en demandas judiciales. Este asesor técnico va a determinar la ubicación y la cantidad de evidencia digital que poseen los participantes, la adquisición de evidencia digital y va a preparar el análisis. Va a ser un asesor técnico en la corte
Y bueno, ¿cómo se le conoce? Se le conoce en este caso como a Discovery Consultant. Va a ser un empleado directamente de un bufete de abogados. Va a ser un conjunto de una corporación privada de Discovery. Sí. Es como que cada área y cada finalidad. Finalmente, tenemos el Mobile Device Forensics. Justamente esta especialidad o este conjunto nos va a permitir lograr incluir lo que son todos los teléfonos celulares, inteligentes y tabletas. Todo lo que abarque con relación a sistemas embebidos, nos va a permitir lograr obtener la información correspondiente. Por ejemplo, dispositivos móviles que contienen imágenes, videos, chats, conversaciones de WhatsApp, conversaciones de Messenger. ¿Y qué es lo que conlleva? Pues todas las anteriores, es decir, todas las áreas anteriores puede llevar a cabo este proceso. ¿Por qué? Porque previamente llevan a cabo un conocimiento y se asemeja a todo el proceso que se lleva a cabo. Algo que me gustaría comentarles es el salario. Es algo muy, muy atractivo justamente para tú preguntarte, oye, a mí me convendría dedicarme a como investigador forense digital, me convendría llevar o entrar al mundo de la informática forense. Bueno, los investigadores en informática forense que trabajan en la industria de consultoría o privada se clasifican como analistas de seguridad de la información. En 2010, su salario promedio anual fue de $79,370, con un rango de entre los 43,149 y 119,000. En este caso es el concepto anual promedio, y pues no ganan mal. Justamente toma muchos años de práctica. Toman las certificaciones, son muy muy caras, pero te ayudan mucho a enfocarte a lo que tú estás buscando. Me gustaría comentarles esta primera etapa de identificación, en la cual, en la parte técnica, cómo es que una persona se prepara para llevar a cabo su análisis o su proceso de evidencia. Yo te muestro a continuación un pequeño kit llamado Momentum MT400 Digital Forensics. Es como tal ese pequeño maletín que tú ves abajo, es esa gran robustez que traen los equipos modernos y tecnológicos que te permiten a ti prepararte para una evidencia digital. En este caso es un software de soluciones ADF, es una facilidad de uso extremo, es decir, para uso rudo. En este caso encuentras una evidencia crítica en minutos, o sea, lo que a ti como de una forma manual te toma 5 días, una semana, minutos, tienes la evidencia. Son equipos muy robustos, muy profesionales, pues muy caros justamente, ¿no? En este caso te va a permitir escanear computadoras, Windows, Mac, Linux, cualquier sistema operativo. En cuestión de minutos logras obtener la evidencia. Escanear las computadoras aunque estén encendidas o apagadas. En este caso tú mantienes la confianza de la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque es un proceso forense muy sólido. Es una herramienta que te va a permitir a ti lograr obtener la información en cuestión de minutos, es profesional y además de todo está preparada para esa parte profesional, esa área. Y bueno, estos kits, ¿qué más me incluyen? Pues te incluyen un estuche Pelican para ruedas rodantes, para lograr transportar tu equipo, espuma cortada con láser, bolsas para lograr recolectar la evidencia, cámaras digitales, un disco duro inclusive para lograr. En este caso, cuando tú obtienes tu información, si por ejemplo yo tengo un disco duro de 1 tera, como voy a recolectar la información, si ese disco duro se borró información, 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 va a ser muy grande la información que voy a recuperar. ¿Por qué? Porque yo voy a recuperar tanto información que tiene ahorita como la información que borró. Entonces, estos kits son muy profesionales. Hay muchísimas gamas. Sí, hay equipos más baratos, más caros, pero es como parte de primer proceso. ¿Qué te recomendaría yo para preparar tus herramientas al momento de identificar el área del análisis? Si estamos hablando de que no tenemos para un conjunto de equipo tan profesional y tan robusto, pues podemos optar también por nosotros realizar un proceso más manual. Y pues algo a tener en cuenta siempre de los siempre es llevar a cabo un sistema operativo, es decir, no nada más que tú selecciones un sistema Windows, sino puedes optar por un sistema Linux para utilizar software open source o herramientas que te podrían apoyar en cada proceso. Una cámara digital para llevar a cabo cada evidencia que tú vayas en la cadena de custodia, todo lo que tú lleves a cabo en tu proceso, siempre manténlo con evidencia. Hojas de inventario para ver cómo es que tú recibes la información,
cómo es que vas recopilando la información y algunos discos duros para poder hacer todas y cada una de las copias, destornilladores, en caso de que te toque desmontar algún equipo, linternas, switch, hubs, para conectar más de un puerto USB. Un punto muy importante es que lleves a cabo también o lleves contigo una protección contra escritura, porque si tú conectas una memoria, ojo, aquí es algo muy importante y muy curioso. En este primer proceso de recopilación de la información, cuando tú llevas a cabo tu identificación, ya que vas a comenzar a preservar la información, si tú introduces una memoria a tu equipo de cómputo, estás en un sistema de escritura. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a escribir todos los ficheros. El mejor ejemplo que yo te podría dar es con las micro SD. No sé si has visto que a mano derecha tiene como un pequeño botoncito que se sube y se baja. Bueno, cuando está hacia arriba, la escritura está bloqueada. Es decir, no puedes realizar modificaciones en la micro SD. Cuando está hacia abajo, en este caso, no sé si es al revés. Sí, creo que sí es al revés. Cuando está arriba, están la eliminación y escritura están habilitados, y cuando está abajo, están deshabilitados. Entonces, existen algunos cables que te va a permitir lograr conectar. Y entonces, si yo conecto un disco duro, una memoria USB, no va a permitir la parte de escritura. Incluso los sistemas Linux profesionales como KNOS trae el sistema antiescritura, y también tú con Windows puedes optar por bloquear el sistema de escritura. Pero esos son como algunos tips que vas a llevar a cabo ya dedicándote de manera profesional. Justamente adaptadores ID y SATA para discos duros ya algo viejitos, algunos discos duros más nuevos, adaptadores USB a tipo C para los nuevos dispositivos telefónicos. Esto es como de una manera muy genérica, ya puedes llevar tus pequeños destornilladores en cada tamaño. Todo va a depender cómo es que vaya tu área de preparación. Yo te comparto a continuación algún conjunto de herramientas o software que te van a permitir llevar a cabo un proceso de análisis forense. Por ejemplo, tenemos a continuación el OS Forensics, tenemos X Workshop, tenemos el sistema operativo KNOS, tenemos el sistema operativo Paladin, tenemos lo que es Oxygen Forensics. Es una herramienta que te va a permitir recuperar información de un dispositivo Android en cuestión de. O sea, no es que te lleve a cabo un proceso tan largo ni tan pesado, sino que conectas y obtienes la información. Access Data FTK, Encase Forensics, Autopsy, Volatility, Wireshark, Kali Linux. Hay muchas herramientas que nos van a permitir obtener información. Obviamente es un poco más tardado el proceso, pero son herramientas profesionales que te van a ayudar a que tu proceso sea profesional. Obviamente es un poco más tardado porque es manual, pero en base a tu experiencia vas a poder utilizar o llevar a cabo cada herramienta al área correspondiente. Como te menciono, por ejemplo, Oxygen Forensics, conectas el dispositivo, incluso hace análisis a drones, a dispositivos, a la nube, IoT, es decir, está muy interesante. Y por ejemplo, algunas certificaciones profesionales, yo te podría mostrar esto. Por ejemplo, una certificación muy reconocida hoy en día es el CHFI por Easy Council, que es el Computer Hacking Forensics Investigator. Y también está una certificación de la herramienta Access Data. ¿Por qué? Porque llevas a cabo cada área y cómo se podría recuperar la información. Otra certificación es el Certified Computer Forensics. Esta otra certificación es el IASIS, y otra certificación, la GCFA. O sea, hay muchas certificaciones, obviamente son algo caras. Incluso hay certificaciones para análisis de malware, hay certificaciones para decopilación o romper la seguridad de una base de datos para recuperar información. Y además te muestro una pequeña tabla del top o qué tan pedidos están los trabajos, ¿no? Entonces, está muy interesante cómo se puede o no llevar a cabo cada proceso. Y bueno, en realidad, ¿cuándo se utiliza el cómputo forense? Como menciono, todo depende del área que quieras llevar a cabo, hacia qué especialidad tú te quieras enfocar. Como puntos muy genéricos, yo te puedo decir que son incidentes para asegurar información, obtener el conocimiento de una normativa y cumplirla, informar el incidente,
estimar o minimizar un daño de recurso, actuar contra algunos derechos de autor, robo de información. Y bueno, algunos tipos de cibercrímenes que se pudieran llevar a cabo durante todo esto, como mencionábamos, son de tipo internos y externos. Todo depende hacia qué vaya dirigido. Cuando estamos hablando de ataques internos, quiere decir que hay una violación de confianza por parte de empleados o descontentos dentro de una organización. Y bueno, esto va a derivar algunos tipos de ataques, como es el espionaje, robo de propiedad intelectual, manipulación de registros, ataques de malware o de virus. Y si estamos hablando de un ataque de tipo externo, en este caso estaríamos hablando de ataques contra una entidad interna o inclusive externa para destruir la reputación de la organización, como ataques de SQL injection, brute force, robo de identidad, phishing, spoofing, ataques de DDoS, es decir, que tumben toda la página web, que se roben información de tus clientes, de tu página web, que te roben el usuario y contraseña de tu login del sistema. Entonces todo va a depender hacia qué tipo de ataque se vaya enfocando, ¿no? En este caso, un ataque interno se podría considerar, o cómo es que se podría considerar en el cómputo forense un proceso legal. En este caso, un ataque interno se considera como una amenaza principal. Si estás amenazando contra la integridad después de realizar un contrato de confidencialidad, y bueno, se va a referir a los ataques de que las personas que no están contentas con su jefe, con su compañero, van a comenzar a difamar información y van a comenzar a publicarla, ¿no? En este caso, el concepto de ataques internos, ya estaríamos, externos, perdón, estaríamos hablando de que se origina desde fuera de la organización. O quiere decir, no es tanto de forma interna, sino que pueden atacar mi página, pueden meter un malware, un virus, pueden hacer un ataque de ransomware a mi información, cualquier área, ¿no? Finalmente, pues algunas reglas de investigación forense que podríamos compartir es mantener el acceso limitado y el examen de evidencias siempre íntegros y de forma original. Registra siempre los cambios realizados en los archivos de evidencia. Crea un documento para la cadena de custodia. Establece estándares para investigar la evidencia. Cumple todas y cada una de las normas que se vayan dictando para evitar modificar información o evitar caer en un malentendido. Contrata profesionales justamente para el análisis de evidencia. La evidencia debe estar estrictamente relacionada con el incidente, o sea, no tiene nada que ver si se desvía de la información, de nada va a servir. La evidencia debe cumplir los estándares de jurisdicción. Si cumples o violas alguna norma o estándar de jurisdicción, estás perdido. Es decir, hay que estar bien asesorado, siempre debe haber una comunicación entre el equipo para ver cuál es el entorno de trabajo que se puede llevar a cabo. Almacena la información en un lugar seguro, que no te lo vayan a robar saliendo de tu casa, que saliendo de tu casa a comer ya no encuentras tu información o tu evidencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Utiliza herramientas reconocidas para el análisis. Es decir, si utilizamos una herramienta nueva, una suite para como parte de prueba y no está avalada o asegurada de una manera profesional, te puede afectar durante tu proceso. Así como mencionaba que la parte de firmas es pues ideal generar varias firmas para poder llevar a cabo un proceso real. Algo que yo te comparto son fuentes de evidencia potencial. En este caso, algo que a ti te podría ayudar para lograr encontrar una evidencia de una forma más simple o llegar a ese rompecabezas que estás buscando llegar es llevar a recompilar los archivos creados por el usuario. Por ejemplo, a libretas de direcciones, archivos de base de datos, imágenes, audio, gráficos, archivos de documentos, hojas de texto, Word, Excel, PowerPoint, marcadores de internet, es decir, cuando le haces a la pequeña estrellita de añadir el marcador a favoritos, también. Cuando estamos hablando de archivos protegidos por el usuario, son archivos en punto RAR, archivos encriptados, archivos mal nombrados, archivos protegidos por contraseñas, archivos ocultos. El concepto de esteganografía, quiere decir, el concepto de esteganografía es ocultar un mensaje, por ejemplo, en una imagen, que, por ejemplo, esa imagen vaya a otra persona y logren ocultar información o logren hacer que no logres tú ver a simple vista el concepto. Archivos creados por la computadora también, los backups, respaldos, archivos de logs, archivos, cookies, historial de archivos, archivos temporales. Por ejemplo, muchísimas ocasiones nosotros nos imaginamos que cuando borramos la información de una computadora o equipo,
pues se borra totalmente. Por ejemplo, esta es una pequeña imagen generada en una memoria USB de 4 GB. Justamente estos 4 GB hacen referencia a 3063 archivos borrados, y que bueno, 3063 archivos borrados son entre bases de datos, imágenes, DLLs e imágenes borradas, y que bueno, van a la parte de recuperación de información y que tú los puedes llevar a cabo para todo proceso real. Ahora, si estamos hablando nosotros de direcciones de correo electrónico, veamos justamente cómo en una simple memoria USB se logra almacenar direcciones de correo electrónico, se logra almacenar esto nada más es de una memoria USB. Si habláramos de un dispositivo telefónico, si habláramos de una computadora, toda esta gama de información que tenemos a la izquierda, o sea, se convertiría muy, muy inmensa. Por ejemplo, el preview de estas herramientas profesionales, como lo vemos a continuación, es el concepto en el que logras extraer los metadatos justamente de la información. ¿Sí? ¿Con qué cámara fotográfica fue tomado? El nombre de la persona, el tipo de archivo, el hash del archivo, si contiene o no en hexadecimal información, si estaríamos nosotros hablando de malware o recuperación de información, cómo es que se mostraría. Si visitaste alguna página web que no fue correcta, o es decir, si tú piensas que entrando en el modo incógnito, en este caso ya no se va a ver, pues lamentablemente toda esta información se ve en el hexadecimal o en un análisis. Si yo busco HTTPS y hago referencia a direcciones de redes sociales o cualquier otro, se va a ver miniaturas de correo electrónico o thumbnails, justamente como se llaman, también se pueden recuperar en un concepto de análisis forense. Es decir, todo lo que tú te imaginas o todo lo que pasa por tu equipo se puede recuperar justamente y sobre todo tener el concepto. A mano izquierda vemos justamente cómo es el árbol o el contenido de la memoria USB. Como de este lado estaba, se supone que un archivo oculto, hay carpetas dentro, hay algunas herramientas, un punto .exe, si quisiéramos nosotros buscar imágenes en WhatsApp, tenemos aquí la imagen, podemos ver los metadatos, podemos exportar el hash del archivo, es decir, todo depende hacia qué área te quieras enfocar y sobre todo cómo es que tú tengas tu panorama profesional para lograr mostrar la evidencia de una manera más profesional. Y pues bueno, hoy voy a comenzar a compartir desde el inicio. Por mi parte, a ver si que será todo. Espero que les haya gustado esta pequeña charla de, sobre todo, logrando buscar este concepto de evidencia digital. ¿Cómo es que se puede llevar? O sea, esto es de una manera muy genérica. Existe en áreas de especialidad muy en específico. Entonces, tomaría un poco más de tiempo lograr especializarse en el área que es lo que nosotros estaríamos buscando, ¿no? Vic, si, bueno, Javi, si me apoyas, porfa, voy a volver a compartir mi pantalla. Listo. Vamos a comenzar a pasar las preguntas. Solamente tenemos 10 preguntas, 10 minutos para preguntas. En algo que los podamos apoyar, las personas que se inscribieron justamente en el enlace proporcionado, les mandamos el día de hoy un correo electrónico en el cual, si existen alguna duda en específico o parte de apoyo, con gusto podemos dar una asesoría de forma gratuita. Claramente, depende de cómo sea el entorno o la parte de trabajo. Pues, hola, hola. Buenas tardes. No sé si me logran escuchar. Sí, buenas tardes. Buenas Sí, te tardes. escuchas. Bueno, sí, mi nombre es Iber Talejo. Justamente soy de Bolivia. Justamente está en primera. Muchas felicidades por la exposición que nos acaba de dar. Realmente ha sido muy interesante el tema de eso, ¿no? De este curso de cómputo forense. Mi pregunta es la siguiente. Justamente hoy, justo en este año más que todo, yo he estado viendo más, hemos tenido más riesgos con el tema, con el ransomware, ¿no? Y justamente quería saber si es que hay, hasta el momento, hay alguna aplicación que lo puede borrar estos, ¿no? Estos virus, porque ya que realmente lo
infectan todo en todos los archivos. Bueno, me ha tocado ver en dos computadoras que prácticamente ya no pude ya recuperarle estos archivos, ¿no? Y esa era mi pregunta, estaban con el punto crap en este caso. Y esa es mi pregunta. Okay. Sobre todo, lamentablemente, y bueno, exitosamente para la parte de robo de información o secuestro de información, inclusive existe hoy en día malware con inteligencia artificial, que si por ejemplo, así como existe un antivirus, una solución que te protege a ti, como parte de contra ransomware, contra virus, contra malware, también el concepto de ransomware y justamente estos malware que hoy en día van evolucionando, así como evoluciona la tecnología y evoluciona la ciencia, también el concepto de ransomware y secuestro de información está evolucionando de una manera tan inteligente que en ocasiones para nosotros lograr recuperar la información se convierte un poco más difícil. Si estamos tratando de un ransomware que ha registrado previamente, obviamente nosotros podemos recuperar la información, dado que existe una previa documentación y si no toma un tiempo de trabajo lograr descifrar la clave si se encuentra almacenada de una manera local o si la clave se encuentra registrada en un servidor. Entonces todo va a depender justamente de cómo es que se lleva a cabo este proceso de recuperación de información. Pero ahora sí que es algo, ¿cómo decirlo? En el mundo de la ciberseguridad, las personas que nos dedicamos al white hat, que las personas de hackers de sombrero blanco, tenemos que estar más preparados que los hackers del sombrero negro. ¿Por qué? En este caso, los hackers del sombrero negro se enfocan en atacar y robar información. Nosotros, como hackers del sombrero blanco, tenemos que enfocarnos en ver cómo piensan los hackers del sombrero negro en robar información y también tenemos que ver cómo es que podemos rescatar o recuperar la información. Entonces, en su punto, posiblemente llegaremos en algún momento en el que no exista un software automatizado, sino que estaremos trabajando, luchando con inteligencia artificial o un proceso digital de procesamiento muy inteligente para lograr recuperar la información. Pero como tal, al día de hoy, no es como que exista una herramienta que en segundos te permita recuperar la información de ransomware o por pérdida. Entonces, todo depende hacia qué tipo de ransomware y sobre todo cómo es que se lleve a cabo el proceso de cifrado de tu información. Muchas gracias. Por nada, gracias a ti. Javi, ¿algo más que agregar? Sí, tenemos aquí preguntas en el chat. Vale. Diana Elizabeth nos pregunta, cuando se quiere presentar una conversación en un juicio y se borraron mensajes antes de mandarlo por cadena de custodia, ¿también se pueden saber que se borraron? Sí, también se ven que se borraron justamente, recuperar la base de datos. En el proceso de recuperación de la base de datos se ven los mensajes borrados, entonces estarías tú tomando la evidencia digital, así adicional a la parte dentro de tu base de datos, la presentas en tu cadena de custodia y pues en los registros, el almacenamiento de un locate space, espacio no localizado, se ve la parte nos de preguntan cómo aquí, ajá. Por casualidad, esa presentación se va a compartir. Esta presentación, sí, no hay problema, la podemos subir algún drive, no hay problema. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué protocolo se debe de seguir para conservar la evidencia digital que se obtiene de un dispositivo electrónico? Okay. En este caso, como mencionábamos, ¿no? El protocolo sobre todo es que tú manejes tu propio protocolo. Ahora sí que va la redundancia. ¿Por qué? Porque tú vas a llevar a cabo tu orden en tu información, el orden en el proceso digital que vas a llevar a cabo, pero lo ideal sería que, bueno, principalmente identifique la información, qué es lo que se va a hacer. Se va a recuperar información, solamente es extraer información y mostrarla ante el juicio y verificar que no se borró información. Depende de cada caso, por ejemplo, si a mí me tocaría recuperar la información de una computadora o si estaría en busca de pornografía infantil, que es lo que hoy en día lamentablemente pasa aquí en México por este tipo de casos. Entonces, pues yo definiría un protocolo en el cual obtengo la información, llevo cada momento la cadena de custodia. En este caso, una vez que obtengo la información, genero dos copias y comienzo a buscar información borrada, comienzo a buscar imágenes, como mencionaba en el slide anterior. Todo depende hacia qué es lo que tú te quieras enfocar.
Si, por ejemplo, vas a la búsqueda de archivos borrados, pues el archivo o el espacio no localizado es la parte importante, ¿no? Y si, por ejemplo, quisiéramos borrar de forma permanente estos archivos, hay algo llamado borrado militar. Este borrado militar, nos permite hacer un borrado capa por capa por capa. Es muy tardado porque todo el espacio no asignado en el proceso se pierde. Es decir, esto sería como de borrar información de manera permanente. Y puede que ya no se logre recuperar. Entonces todo va a depender del entorno y cómo es que te vayas a enfocar al proceso de cómputo. Tenemos otra pregunta, ingeniero. ¿Dónde puede tomar un curso de cómputo forense? Curso de cómputo forense, vale. Nosotros como Soluciones en Tecnología y Ciberseguridad. Justamente yo saqué un curso de cómputo forense en el que dedicamos cada área o cada fase del cómputo forense. Es un curso de duración de 12 horas en el cual te enfocas a recuperar, no como tal recuperar información, sino lo que yo te mostré ahorita para algunas herramientas, así se muestra a cabo el proceso de recuperación de información. Previamente, si todo sale bien. Vamos a llevar a cabo una especialidad justamente de cómputo forense y también vemos cómputo forense en la Academia de Ciberseguridad. La Academia de Ciberseguridad es un proyecto dedicado a enfocarte al área de seguridad informática, pero vemos todas y cada una de las áreas de la seguridad de la información. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las últimas técnicas ideadas por los hackers para realizar sus ataques a través de los navegadores web? Újule, pues la última técnica y que aún está funcionando es el phishing. Si te haces pasar por una plataforma o inclusive hay algo muy interesante en el cual te mandan un mensaje de WhatsApp y se va duplicando la cadena. O inclusive hay otro malware que está muy interesante, que al momento de que tú lo ejecutas está a la escucha o esperando, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Palo Alto, estas soluciones que son muy muy fuertes en la parte de tecnología. Este malware lo que hace es analizar cómo va la parte de procesos de flags y de ahí va haciendo el salto de información o de procesamiento de memoria que va realizándose a todos. Nos sorprenden cada día los nuevos ataques que están realizando y cómo es posible obtener la información, pero sí ese sería como que el número uno en todo esto. Tenemos otra pregunta. ¿Los TOMS pueden ser utilizados como prueba? ¿Los qué, perdón? TOMS, THUMBS. Ah, sí, los TOMS. Sí, justamente, como mencionaba, se pueden llevar a cabo estas miniaturas, sí, los thumbnails, justamente. Sí, si no me equivoco, esa es la parte de los TOMS. Son como miniaturas que, por ejemplo, cuando yo voy al navegador, en una carga previa no sé, de Google o de una página cuando estaba investigando, se hace una guarda. Se guarda toda esta información de tu navegador en tu computadora. Y estos TOMS o estas miniaturas te ayudan mucho, por ejemplo, inclusive, como mencionaba, ¿no? Si se está tratando de pornografía infantil en este caso. Estos pequeños TOMS es una carga previa a la imagen, se mantiene la información, viene del sitio, entonces estaría muy interesante y cómo es que se lleva a cabo esta carga de TOMS. Incluso con Autopsy te recupera estos TOMS justamente. Ok, y por último, ¿dónde te podemos encontrar, José Ángel? Para podernos encontrar, estamos como empresa en el concepto de cursos, ojo, como cursos y proceso de cómputo forense o seguridad informática, estamos como Soluciones en Tecnología y Ciberseguridad, o podemos compartirle la página para que nos busque, ¿no? Estamos como techciberseguridad.com, en internet, Soluciones en Tecnología y Ciberseguridad. Y también si están buscando como enfocarse a la seguridad informática, no requieres conocimientos previos y vas paso a paso, damos las clases los días sábados
con duración de 2 horas por un precio de 350 pesos mexicanos mensuales o $18 mensuales, formando profesionales en el área de ciberseguridad, como lo vemos a continuación. Entonces está también como Academia de Ciberseguridad o como Soluciones en Tecnología y Ciberseguridad. Perfecto, entonces damos por concluido este webinar, ingeniero José Ángel. Muchas gracias por la participación y agradecemos también a todo el público que asistió en este evento. Vale, sí, con gusto. Incluso el WhatsApp que tienen ustedes, que es más 52 55 10 80 33 54. Si tienen alguna duda o quedó alguna duda de este webinar, con gusto lo pueden mandar a vía WhatsApp o si no, cualquiera de las páginas o redes sociales, lo van a poder encontrar ustedes en ese proceso, ¿vale? Y pues con gusto los podemos apoyar a resolver esas dudas, o plantear cualquier escenario, con gusto estamos para apoyar. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Damos por concluido el evento. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias a todos por asistir.